Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo os traigo un análisis del nuevo Hi-Fi R5-2. En esta ocasión, Hi-Fi nos presenta la nueva generación del R5 Saber, que era la generación anterior. En este modelo, sobre todo, vamos a tener mejoras respecto al anterior en lo que es la pantalla, el chip de sonido y el tipo de amplificación que lleva, con lo cual vamos a llevar el sonido a un nuevo nivel, también manteniendo unas dimensiones compactas que nos permiten llevarlo fácilmente en el bolsillo. Aquí, como podéis ver, tendríamos el R5-2 más de cerca. Os recordará mucho a lo que es la estética del New R6. Básicamente tenemos un New R6 en formato más compacto. Y los materiales de construcción van a ser los mismos. Vamos a tener metal en todo el cuerpo. Cristal, evidentemente, en la pantalla y en la parte trasera. Y las únicas piezas de plástico serán, en este caso, los botones. En la parte frontal, ya podéis estar viendo que tenemos una pantalla que aprovecha bastante bien el cuerpo. Va a crecer respecto del R5 Saber, va a pasar de 4 pulgadas a 4,7 y nos va a dar una resolución de 1280x720. La verdad es que la visualización es considerablemente mejor que la que teníamos en el R5 Saber. Y como veis, tenemos una gran pantalla, un cuerpo todo de aluminio y tenemos un tamaño compacto para llevar fácilmente en el bolsillo, pero que a la vez está muy bien construido. En cuanto a la botonera de este Hi-Fi R5-2, vamos a contar en lo que sería el canto derecho con los botones de subir y bajar volumen. En el canto izquierdo, como veis, tendríamos el resto de la botonera. En primer lugar, vamos a tener el botón de encendido y apagado. Más abajo tendremos el LED de estado. Y los otros tres botones corresponderán a los botones para el control de la reproducción. Tendremos en el botón central, que será el de play y pausa, y los otros dos botones que serán para pasar de canción adelante y canción atrás. Y la parte trasera, como os comentaba antes, va a ser también de cristal. Va a venir también como la parte delantera con un protector ya preinstalado de fábrica. Y como veis, tenemos pues un cuerpo muy bien construido y con materiales que prácticamente en su totalidad utilizan el cristal y el metal. En cuanto a las salidas de este R5-2, vamos a contar en primer lugar con salida de auriculares en 3,5, conmutable a salida de línea. En la parte central tendremos el conector USB tipo C, que nos permitirá cargar el dispositivo, transferir nuestra música o usar el modo DAC. Y en el otro extremo tendremos las salidas balanceadas, tendremos salida de 2,5, que esto es novedad, el New R6 no la llevaba. Y también salida balanceada 4,4, conmutable también a salida de línea. Con lo cual, como veis, tenemos todos los tipos de salidas de auriculares disponibles y esto nos va a venir muy bien, sobre todo porque no nos va a obligar a cambiar el cable del auricular. Tengamos el conector que tengamos, lo podemos usar de forma rápida y también aprovechar toda la potencia de este R5-2. Como veis, aquí tendríamos ya dispuestos lo que son los accesorios que acompañarán al R5-2. En primer lugar tendremos el típico papeleo con la guía de inicio rápido, la tarjeta con el control de calidad y la tarjeta con la garantía. Tendremos también un protector extra. Comentaros que el R5-2 viene ya con un protector delantero y un trasero preinstalados, pero este lo tendremos también por si queremos sustituirlo. Tendremos también su cable para pasar la música o cargar el dispositivo, cable USB tipo C, como veis, mallado, la verdad es que tiene bastante buena calidad. Y por último tendremos la funda, como veis, en un color azul bastante bonito, a mí me gusta mucho. Es muy fácil de introducir, básicamente deslizando el propio reproductor. Como veis, ya lo tendríamos y la verdad es que pega bastante con el negro al dispositivo y nos va a proteger quitando la pantalla, que la tendremos que operar. El resto de cantos del dispositivo van a venir muy bien cubiertos y lo podemos transportar de forma fácil y segura. En lo que a procesador se refiere, aquí pocos cambios va a haber. Tenemos el mismo procesador que montaba el R5 Saber. Es un Snapdragon 425 de Qualcomm y va a venir acompañado de 16 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM. El almacenamiento lo vamos a poder ampliar con tarjeta microSD hasta 2 teras de capacidad, con lo cual vamos a poder llevar nuestra biblioteca musical, por muy grande que sea, a todas partes con nosotros. En cuanto al DAC presente en este R5-2, vamos a contar con el Sabre ES9219C en formato doble, un chip de decodificación por cada canal, y nos va a permitir decodificar archivos de hasta 768 kHz y 32 bits, además de contar con soporte de DSD hasta 256 y también decodificación de MQA. En cuanto al sistema operativo, vamos a contar con Android 8.1 totalmente abierto. Vamos a tener también el Play Store integrado, con lo cual vamos a poder bajar cualquier aplicación de streaming o incluso ver YouTube desde él. La verdad es que se mueve bastante fluido con el Snapdragon 425,
pero nunca nos va a dar un rendimiento de móvil de tope gama. Es un procesador ya que tiene unos años, pero en general con aplicaciones de streaming se mueve bastante bien. Eso sí, lo que me hubiese gustado es que en vez de 8.1 montase ya un Android más moderno. A estas alturas la verdad es que se debería exigir a la marca un Android 9, un Android 10, como lleva el M11 Plus 2. Para mí hubiese sido mejor, se hubiese movido incluso más fluido y la experiencia hubiese sido más positiva. Como conectividad, este R5.2 nos viene ya con Bluetooth 5.0, con todos los codes, alta resolución. Vamos a tener aptX, aptX HD o LDAC. Podremos mandar música, nuestros altavoces o auriculares favoritos vía Bluetooth, pero también recibir esta señal, por ejemplo, de nuestro móvil, y que el R5.2 actúe como DAC y amplificador, sacando así por cable la señal también a altavoces o auriculares. Y en lo que respecta al Wi-Fi, tendremos también doble banda de 2,4 y 5 GHz y vamos a poder utilizarlo, evidentemente, con nuestras aplicaciones de streaming favoritas, así como con nuestro NAS casero. Si disponemos de él, podremos mandarle música en alta resolución y el R5 se encargará de toda la decodificación y amplificación para disfrutarlo con los altavoces o auriculares que prefiramos. Una de las novedades principales de este R5.2 va a ser su sistema de amplificación dual. Vamos a tener dos modos: el modo Economy, que llama la marca, que nos va a dar una amplificación de 320 mW y un tiempo de reproducción de alrededor de 28 horas. Y luego tendremos la amplificación en clase A. Este tipo de amplificación se ha utilizado sobre todo mucho en amplificadores de sobremesa. Da un sonido más cálido, también a costa de ser más ineficiente, ¿vale? Vamos a tener más amplificación, unos 475 mW, pero el dispositivo se va a calentar un poco más y también la duración de batería se va a reducir, teniendo 10 horas de batería. Este modo, sobre todo, lo recomiendo para todos aquellos que tengáis a lo mejor algún auricular que queráis, digamos, limar un poquito la zona alta. Va a dar un sonido más cálido, más analógico, más disfrutable. Y también todos aquellos que busquéis una amplificación más potente para mover auriculares de altas impedancias, vamos a obtener un poquito de potencia siempre a costa de reducir la batería. Ahora vamos a dar un rápido repaso por lo que sería la interfaz de este R5.2. Como veis, es Android 8.1, os resultará muy familiar a los que vengáis de Android. Y básicamente lo más diferencial serán los ajustes de sonido, lo que más lo diferencia de un móvil. Como veis, tenemos la amplificación en clase A, la podemos activar o desactivar. Tendremos el filtro de paso bajo para, digamos, el roll-off de los graves. Tendremos también la activación del line-out, como veis, si queremos sacar la señal a nuestro equipo Wi-Fi. Tendremos también la ganancia en tres pasos, bajo, medio y alto. Lo que es muy, muy diferencial de los Hi-Fi es sobre todo el tema de la ecualización. Tendremos diferentes parámetros para tocar, como yo que sé, la extensión del grave. Tendremos también digamos, una ecualización de las voces femeninas. Un poquito el aire, que es un poquito también el realce en agudos. Esto, además del típico ecualizador, que también dispondremos, pues tenemos todos estos parámetros para ir ajustando la música a nuestros gustos. La compensación de DSD, el balance de canales y el volumen máximo, por si queremos limitarlos. Esto, digamos, que es lo diferencial de Hi-Fi, que siempre introducen sus reproductores. Tenemos también la aplicación Hi-Fi Music, que será la que gestione la música que guardemos en nuestra micro SD. Como esto no voy a hacer mucha, no voy a entrar mucho en profundidad porque lo podéis ver también en el vídeo del New R6, pero es la típica aplicación de Hi-Fi. Y luego también podremos lanzar aplicaciones de streaming, incluso YouTube también si queremos. Y como veis, va bastante fluido. Evidentemente no tenemos una fluidez de un móvil tope de gama, pero se mueve bastante bien con la típica interfaz de Spotify. Tendremos también Apple Music disponible, como podéis ver. Así que vamos a poder cargar nuestras aplicaciones preferidas, ya sean, pues eso, Apple Music, Spotify, Kobooth, y disfrutarlas en nuestro Hi-Fi allá donde vayamos, sobre todo con muy buena calidad de sonido y mucha potencia disponible. Todos estos días he estado haciendo pruebas con el R5.2, principalmente con los auriculares Ifima Edition XS, y la verdad es que la experiencia de usuario ha sido muy buena. Es un reproductor que se mueve bastante fluido y sobre todo para mí el aspecto diferencial de él es la amplificación dual, sobre todo la amplificación en clase A, que nos va a dar una potencia extra, pero además nos va a dar un sonido muy orgánico. También limando un poquito lo que es la parte alta, muy cálido. Es un poco lo que sería similar a utilizar unas válvulas o incluso escuchar un vinilo. Es un sonido bastante analógico y la verdad es que con los XS se ha conjuntado muy bien, me ha dado muy buena experiencia, mucho detalle y siempre un sonido cálido y muy agradable.
Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.